Bueno, mi gente, ¿qué está pasando? Oye, lo tengo un poco abandonado. Se puede decir que sí, se puede decir que sí, pero no es porque he querido. Ha sido momentos difíciles de alta y baja. Vino el huracán Fiona, nos dejó sin luz. Restablecieron el sistema eléctrico, se nos volvió a ir la luz. Esas cosas que siempre suelen pasar. Jay Wille, mano, estoy bien. Bien orgulloso de ese chamaco que ha podido ir logrando su sueño hace un tiempo atrás. Estuve hablando con Mikey Backstage, la entrevista está aquí, donde hablamos de la pandemia, hablamos de los conciertos virtuales y un sinnúmero de cosas. El tipo está duro, en verdad, hay que dársela. Vamos a poner el video para que ustedes lo vean. Vamos a poner el video para que ustedes vean de esa entrevista que le hizo Mikey Backstage. Vamos a verlo para que ustedes vean. Nosotros en febrero hicimos un concierto que fue el primer concierto digital en la historia, dentro de la era digital, que fue el concierto de Jay Wille. Fue en febrero 14 de 2020. La pandemia llegó un mes después. Platónico. ¿Qué pasa? Yo recuerdo, se fue Platónico. Sí, me acuerdo, lo escuché. Y tuvimos de artista invitado a Farro, y después lanzamos Platónicos, y ahí fue que entonces, ahí fue, ya tú sabes, después de su curiosidad. Sí, eso fue un palo. Y se fastidió la cosa. Anyway, yo le comenté. Ahí lo vieron, no. No dije mentiras, no dije nada que no fuera real. De hecho, Mikey Backstage habla un poquito más de Jay Wille en la entrevista que le hice a Mikey Backstage. Obviamente la entrevista no está centrada a Jay Wille como tal, pero sí hablamos de Jay Wille. Mikey Backstage fue una de las primeras personas que creyó en él. Y bueno, ahí ustedes lo escucharon, no lo dije yo, lo dijo Mikey Backstage. Después de eso vino el lockdown. Se cancelaron un sinnúmero de actividades, un sinnúmero de conciertos. Pero mira, llegó el Choli. Está en el Choli, está rompiendo. Aquí les voy a dar uno de los videos para que ustedes lo vean. Y vamos a verlo, gente, vamos a verlo. Hice ese coro específicamente para ustedes, para que lo gritaran bien duro. Sin duda alguna, el fenómeno musical, Jay Wille, la voz favorita, llegó para quedarse. Y mucha gente ha dicho que tenía que tenerse el Coca-Cola, que si ya está, si lo otro. No, no, no. Él fue donde tenía que ir, el Choli. Y rompió y sigue rompiendo. Así que déjame en los comentarios saber cuál es tu canción favorita, desde hace cuánto sigues a Jay Wille, vas para el concierto, fuiste al concierto, te quedaste sin taquilla, vas a viajar para ir a verla en alguna de sus presentaciones fuera de Puerto Rico. ¿Qué es lo que te enamoró de Jay Wille? Déjame saber eso. Pero miren esto. De la feria a su concierto virtual, y de su concierto virtual al Choli. Ahí pudieron ver el concierto, no, sino la presentación que tuvo en la feria. Sí, pues, se puede decir que fue un concierto, pero nada, gente, recuerda suscribirte y activar la campanita si estás en YouTube, si estás en alguna de las plataformas digitales. Síguenos, suscríbete y sigue todas nuestras redes sociales. Así que chequeamos y será hasta la próxima. Chequeamos. ¡Uy!